Hola a todos, una vez más con vosotros, vuestro compañero Cuervo Maestro, para un pequeño vídeo de descubierta para nuestro canal. Como podéis ver en vuestra imagen, hoy vamos a revisar una figura de la línea Metal Robot. Aquí veis, Metal Robot es una sublínea de la línea ya existente que se llama Robot Damashi, que son figuras de Gundam a escala 1.144, entonces un poco más pequeño que lo que normalmente suelo tener. Y bueno, la particularidad de esta línea, como su nombre lo indica, Metal Robot, es que viene con partes de metal o con cuadro interno de metal. Y bueno, pues eso es lo que a mí me ha incitado a comprar la figura. También daros cuenta que esta figura se llama el Knight Gundam. Eso significa que, bueno, el Gundam es el caballero Gundam. Veréis que es un Gundam que viene con una especie de armadura de caballero de estilo medieval. Y bueno, pues queda súper bien. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la review. Esta figura, como ya he comentado, entonces es de la línea Metal Robot. La figura se llama Knight Gundam Real Type Version, ¿vale? Se distribuyó de forma exclusiva en noviembre de este mismo año, noviembre de 2017, a un precio retail de 12.960 yenes para los que estaban interesados en adquirirla. Como podéis ver en vuestra imagen, es una figura exclusiva, entonces eso implica que viene con su cajita marrón, con los diferentes logos, aquí Metal Robot, aquí el logo de Damashi y aquí el nombre de la figura con su código de barra. Y bueno, nada mucho que señalar, por la parte de atrás es casi lo mismo, lo que vamos a ver es lo que nos interesa, está dentro de la caja. Vamos a proceder a la abertura y vamos a ver pues, qué ofrece la figura. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con lo que es la caja, lo que es la caja real, ¿no? De la figura. Y bueno, pues como podéis ver, el artwork es realmente muy bonito, muy llamativo, con aquí es la figura ahí delante, los diferentes logos. El logo de lo que es la gama, es con el pequeño Robot Spirit, igual que para Robot Damashi. Y bueno, ¿no? Una caja muy bonita, aquí podéis ver un visual de lo que será la figura. En la parte trasera, los contenidos de la caja, con las diferentes opciones de poses, los diferentes descriptivos de lo que es la marca, las diferentes advertencias, como siempre. Y nada, nada mucho que decir, la caja realmente es muy bonita, realmente muy bonita. Lo que eso sí que me ha llamado la atención es que, bueno, pues es un poco pequeña, para decir algo, amigos. Realmente la caja no es muy grande, hablamos de unos 26 centímetros de largo, ¿vale? Por una altura de unos 19 centímetros y medio y una anchura realmente limitada de casi 6 centímetros, chicos. Esto es realmente por el precio, recuerdo que son casi 13.000 yenes, ¿vale? Es un poco caro, espero que el contenido haya valido la pena. Pero bueno, lo que es el visual de la figura realmente es muy bueno. Entonces, bueno, pues vamos a proceder a la abertura de la caja. Y espero pues, que os guste esta review, amigos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con el contenido de la caja. Contenido que simplemente se compone de una hoja de papel impresa que sirve de manual para montar lo que es la figura, pues con unos... una nomenclatura de las diferentes piezas. Bueno, un blister, que es el blister principal, que contiene la figura, la capa, las manos, el escudo y las diferentes armas. Lo veremos en detalle ahora mismo. Y una peana que viene en su blister separado. Vamos a verla en detalle pues ahora mismo, amigos. Bueno, pues aquí tenéis una vista de lo que es el cuerpo. Y como podéis ver, está súper chulo, muy bien terminado, realmente muy bien, nada que decir. Aquí tenéis las diferentes manos, que como podéis ver no está nada mal. Aquí el escudo, aquí lo que es la falda, también muy bien terminada. Y aquí pues las diferentes armas, la espada y la lanza. Bueno, todo esto lo veremos en más detalle. Y aquí en detalle, pues lo que es la peana en sí, chicos. Entonces, bueno, vamos a pasar a montar la figura. Y espero, pues, que os guste esta review, chicos. Bueno, pues empezaremos por lo que es la peana. Una simple peana de plástico, como podéis ver, muy bien terminada, con el logo de Knight Gundam. Aquí, ¿veis? Y nada, nada que decirte. Muy bien terminada, muy fino todo. Solo una simple peana, pues, para exponer vuestra figura. Vale, nada más. Viene con un brazo articulado.
que supongo pues servirá para mantener lo que es la figura. Vamos a aparcar esto entonces y pasaremos a lo que nos interesa realmente. Antes de empezar con la figura os voy a mostrar las diferentes armas y opciones que tiene. Bueno, pues aquí tenéis lo que es la primera arma, que es la espada, y como podéis ver está súper bien terminada, nada que decir. Realmente muy bonita y bastante larga también, o sea, está bastante bien. Aquí tenéis lo que es la lanza, veis que también es bastante grande y bueno, pues la finición también es muy buena, ¿vale? Se puede alargar así para meterla dentro de la mano del personaje. Y nada, como podéis ver, pues es una opción, ¿no? Esto es, se mueve, supongo que esto se debería de poder quitar. Pero bueno, aquí tenéis lo que es la arma. Pues es lo que es el escudo, como podéis ver. Muy chulo también. Esto es de plástico completamente. Creo que esto se desliza, se abre así, hacia abajo. Lo veremos con las instrucciones. No, esto simplemente se quita. Está encajado así, lo quitáis y lo metéis aquí, ¿veis? Y se os hace pues un poco más grande. Muy chulo. Entonces aquí tenéis lo que es la capa, esta opción que va a la parte trasera de la figura y bueno, como podéis ver está articulada, se mueve un poquito, tiene un poquito de ángulo aquí, no mucho. Y aquí seguramente los diferentes pecs para encajar las diferentes piezas de lo que será el armamento, etc. Aquí tenemos una pieza de enganche que viene aparte. Ahora pasaremos a las diferentes opciones de mano que tiene la figura. Aquí tenéis un visual de las diferentes opciones de mano. No sé si se puede apreciar en el vídeo, pero el color azul morado que está en las manos y en lo que es el cuerpo del mecha es una pintura que cambia de color según la inclinación de luz que le da, ¿vale? Puede aparecer morado o azul según como le da la luz. Realmente es un muy buen efecto que le han puesto a esas piezas, la verdad. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a lo que es el cuerpo en sí, ¿vale? Y continuamos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y entonces tenemos el cuerpo en mano. Como podéis ver, es un cuerpo que no es muy muy grande. Está, recuerdo que está a escala 1.144 y bueno, pues lo que es la figura en sí mide como unos 15 centímetros, vamos. Y bueno, pues le quitamos los plásticos que vienen en sí y como podéis ver en vuestra pantalla, realmente es una figura muy bien diseñada. Creo que tiene como 25, casi una treintena de puntos de articulación repartidos a través de todo lo que es la figura. Vamos a verlo ahora mismo. La clásica articulación de tobillos que puede mover no mucho los laterales como tipo midcloth. Tendremos una doble junta en lo que es la pierna, creo. A ver, aquí hay un pequeño problema de movilidad debido a lo que es el diseño del mecha, que no le da mucho, pero sí que tenemos. No tenemos doble junta en la parte de abajo. Bueno, esto debe de ser una limitación del mecha en sí. Tenemos articulación de cintura. También tenemos una articulación a lo que es de la caja torácica, ¿veis? Y bueno, pues articulación clásica de cuello, doble articulación de cuello. Tenemos una articulación en papillón y un 360 de lo que es el brazo con lo que es la hombrera independiente de lo que es la articulación del brazo. Tenemos una doble junta aquí en lo que es la parte del codo y bueno, pues la rotación clásica de las muñecas. Aparte de eso, pues poca cosa hay que decir. Es una figura bastante bien, muy bien diseñada, muy bonita de ver, buen diseño. Las faldas se mueven, la falda trasera también se puede levantar un poquito en pos de la posabilidad. Y nada, aquí está, se ve la lo que es la rodilla, vuelvo a ella, pero es que bueno, realmente es un poco limitado para el precio que pagamos, ¿eh? Y bueno, pues nada, es una figura bonita, ¿vale? No hay mucho que decir, es una simple figura normalita. No sé si realmente justificará ese alto precio, a pesar de su buen parecer. Entonces, pues nada, le vamos a poner las armas, vamos a ver cómo se engancha esto. Entonces aquí hay un enganchador de lo que es el escudo, supongo que se pondrá directamente en el brazo.
Vamos a usar el manual, ya que está abierto. Bueno, pues podemos ver que la capa se pone directamente sobre la figura, la lanza se separa en dos y se puede poner a través de la pieza que hemos visto antes, aquí en la parte de arriba, en el pen que hemos visto. Ahí nos explica que hay que ir con cuidado con las partes de las armaduras que pueden verse afectadas del movimiento. Y bueno, aquí, como hemos visto antes, la lanza que se abre, aquí para poner lo que es la mano, aquí el escudo que va en la parte de aquí, del antebrazo. Y nada, el escudo para que tiene una funda para guardar la espada y aquí el brazo mecánico para ponerlo en la parte trasera del gandam, en la parte de la espalda y poco más os explican. Entonces vamos a coger lo que es la capa, la vamos a poner. Vemos el enganchador, veis aquí. Es un peg de plástico aquí, que va aquí metido. Entonces, veis, simplemente se pone, se aguanta bien, está estable. Bien. Entonces, bueno, vamos a coger lo que es el enganchador este que hemos visto. Cogemos esta pieza, se ve que el enganchador viene aquí al medio, ¿vale? Esta pieza, entonces simplemente lo cogemos. Sí, es correcto, lo cogemos así, ponemos el enganchador, tac, y volvemos a cerrar la pieza con cuidado. Y ya está, y esto pues se pone en lo que es aquí la parte trasera, como hemos visto. Así, ¿veis? Aquí queda armado vuestro gandam. Listo para la acción. Entonces vamos a poner el escudo y bueno, pues le pondremos lo que es una espada en la mano y ya poca cosa queda por hacer, amigos. Vamos a estirar el brazo y vamos a ponerlo. La figura en sí pues está bastante bien, o sea, se siente bien, ¿vale? Se siente un poco ligera, ¿no? Por lo que hemos pagado por ella, ¿vale? La verdad. Pero bueno, lo que es en sí es bonita, o sea, es un poco original también, porque de figuras del Night Gundam pues hay pocas, normalmente suelen ser SDs, de esas super deformed. Entonces, bueno, pues un pequeño cambio no nos viene bien. Nos vendrá bien, quiero decir. Cogemos la espada, le vamos a poner una mano, la mano que sostiene la espada, sencillamente se pone y ya está. Entra muy bien. Y nada, como podéis ver, la figura es buena, la pintura es buena, las manos no dan problema a la hora de ponerse, como podéis ver aquí. Tenéis que ir con cuidado porque eso sí tiene muchos pinchos y bueno, pues os podéis hacer daño con ello. Tenéis que ir con cuidado y sobre todo no doblar las antenas cuando vais a manipular la figura, porque bueno, no tienen pinta de ser demasiado duras, ¿no? De aguantar, pero bueno, aquí lo tenéis más o menos. Esto es pues la figura ya montada, hay poco más que decir. Vamos a pasar a las poses y pues nada, espero pues que os haya gustado ese pequeño vídeo rapidito. Como he dicho, es más un vídeo descubierta que otra cosa, ¿no? Pero que bueno, pues es muy bonita la figura. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado ese pequeño vídeo rapidito. Y nada, ya os espero para la próxima review del canal que haremos. Haremos la review del Strike Freedom. Lo que pasa es que, bueno, pues la unidad que tenía era un regalo. Entonces, bueno, ya la regalé y ya cuando reciba la otra, pues haremos la review. Y bueno, pues nada más, chicos. Espero que os haya gustado ese pequeño vídeo rapidito. Y nada, a pasarlo bien. Haremos un 360 rapidito de la figura antes de irnos. Y nada, chicos, a pasar un feliz año nuevo y unas buenas fiestas.